en el nivel, digamos, del fútbol, en el nivel de Costa Rica, de México. Estamos hablando de un país que los derechos televisivos son 1.300 millones de dólares. Estamos hablando de una diferencia muy grande en todo aspecto. Yo creo que de repente, con todo el respeto para todos, yo sé que ahora nos van a dar de leño. Nos van a dar leñazos y algunos van a disfrutar esos leñazos, eso. Yo no. Yo no. Porque yo sé cuál es mi realidad. Pero mi realidad hoy es en cuartos de final. Hoy en cuartos de final. Eso es como cuando uno arma un equipo en segunda división y invierte y no califica. Es lo mismo. Entonces, en este caso, usted invierte y no. Y en primera división y no se mete entre los cuatro, en el equipo como el Herediano, que arma grandes equipos para eso. Es así. Así es el fútbol y no es una realidad que hoy, Tony, lo estemos viendo en el 2024. Desde el 2005 nadie gana en Costa Rica nada. Ni siquiera llegamos a una final. Desde el 2005. Entonces, yo más bien podría hacer esa pregunta 19 años atrás. Y ojo, con todo respeto y con todo, en el 2005 no le daban importancia todavía al torneo, a algunos equipos. Entonces,